Hola, hola mis amigos, nuevamente vengo con ustedes y hoy qué le tengo. Hoy le tengo, le había dicho que le iba a enseñar cómo poner, le tengo un videito antes de esta introducción o después, se lo voy a poner. Yo fui al supermercado y vi lo que es el basil, que es la albahaca, y vi también el perejil, ¿ok? Entonces, yo compré aquí perejil porque quiero enseñarles cómo yo seco el perejil. Por aquí tenemos el perejil. Y le voy a enseñar, porque también le enseñé en el supermercado que hay dos clases de perejil. Ok, aquí lo tengo. Para que vean la diferencia entre uno y otro. ¿Ves? Aquí hay un perejil. Entonces, este bonche de perejil vale 79 centavos. Y el que nosotros, yo le enseñé, vale como 3.99. O sea que se está ahorrando casi 3 dólares. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo aprovecho que ahora tenemos el girel. O sea, estamos el tiempo del girel. Entonces, en una toallita como esta, yo tengo otra por aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir lo que es el cilantro, ¿ok? Perdón, el perejil, porque esto no es cilantro. Timón, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entonces, ya lo lavé, como pueden ver, ya lo lavé, y lo vamos a poner en diferentes toallitas encima de lo que es el girel. Y este lo vamos a lavar bien, lo vamos a esparcir bien. Y eso, usted por la mañana, ya cuando yo venga al trabajo, ya está completamente seco, así que puedo terminar el video. Esta es la forma que yo realmente seco mi perejil o mi cilantro. También le voy a poner el cilantro, tengo el cilantro. También vamos a ponerlo a secar. ¿Por qué? Porque el precio realmente que venden esto, pues es carísimo. Entonces, ¿por qué yo voy a pagar tan caro a $3.99 cuando me vale el bonche 79 centavos? Así que me sale, ¿verdad? Bien barato. Entonces, voy a poner, van a ver lo que es el tengo por aquí lo que es el perejil diferente. Hay uno que se llama este es enroscadito y este es como el italiano, Italian perejil, ok. Ve la hoja que es completamente, voy a enseñarle por aquí la diferencia. Mira, ahí pueden ver la diferencia de la hoja, ve, uno es enroscadito y este es el italiano. Pues yo lo que voy a hacer es esto, así que mis amores, este video lo empiezo hoy y lo termino, ya usted sabe. Voy a poner también lo que es el cilantro. En lo mismo lo lavan, lo secan bien. Lo ponen en una toallita y lo ponen encima del girel. Si usted tiene girel en su casa, pues aproveche que tiene el girel. Pues ya el mes que viene se acaba el frío, no es más frío. Y no podemos, lo podemos hacer también en el horno. A lo más bajito, a lo más bajito que esté el horno, ¿ok? Porque si no se le va a quemar. Y esto se seca. Entonces, lo que hace es que uno, pues, se quito así, pues uno. Déjame enseñarle uno que yo tengo por aquí. Yo lo eché aquí. Esto es de onion. Usted ve que no es lo mismo. Este, pero yo lo saqué. Lo tengo en la nevera. Este es cilantro. Pueden ver ahí. Este es cilantro seco. Lo sequé de la misma forma. Entonces yo lo que hago es que a veces pues, necesitamos el cilantrito. Pues yo lo meto aquí. Igual que siempre guardo estos containers así. Entonces meto esto. Y no tengo que cuando necesitas una pasta o algo, pues yo tengo el cilantro, el perejil seco. Igual que lo que es el cilantro seco. Así que regreso con ustedes mañana, mis amores, cuando ya tenga parte del video. Así que tengo a Alexi detrás de la cámara cogiéndome. Y esta semana vamos a tener otro video con Vernon. Así que nos vemos mañana. Ponme la cámara por acá para despedirme. Nos vemos mañana. Mañana traigo lo que es esto ya seco. Ya lo sé, lo voy a poner encima del girel así mismito. Para que mañana se lo presento. Cuando llegue al trabajo le presento cómo quedó. ¿Okay? Que nos vemos, no se me vaya, no se me retire. Si eres nuevo, comparte, comenta y regálame tu like. Así que nos vemos y hasta la próxima. Bueno, mis amigos, lo voy a enseñar. Aquí tenemos el parsley, ¿verdad? Y aquí está seco ya. Pero yo lo voy a enseñar a ustedes cómo hacerlo así. Mira qué chiquito lo venden. También tenemos por aquí lo que es el basil. Este es basil, aquí es perejil. Este es albahaca. Miren, fácil. Yo les voy a enseñar cómo hacerlo. Y vale $3.99. Ahí está. $3.99. Así que yo les voy a enseñar cómo hacerlo en la comunidad de su hogar. Ok, esto vale $1.39. Este es el perejil. Voy a hacer el perejil. Y les voy a enseñar cómo lo podemos hacer. Y lo tenerlo seco, en vez de pagar $3.99, pues pagamos menos, ¿ok?
Te lo voy a enseñar que hay dos clases de perejil y vale a 79 centavos. Así que compras un mazo o compras dos y como que ya te sale más barato. Y aquí está, ese es un perejil y este es otro. ¿Ves? ¿Ves la diferencia? Son dos diferentes. Yo me voy a llevar uno de cada uno. Y vamos a hacer el perejil seco. Hola, hola mis amigos. Regresé con ustedes con la segunda parte de lo que es el perejil. Recuerden que le estaba hablando ayer, ¿verdad? De secar el perejil. Aquí lo tengo. Tengo dos diferentes perejil. Y pueden escuchar el ruidito. Oigan. Está bien seco. Y igualmente este. Este es como rizo. Y el otro es regular. Ok. Yo tengo unos containers. Vamos a... Déjame buscar los containers y regreso. Ok. Regresamos. Por aquí tengo un plato. Por aquí tengo diferentes containers. Tengo estos así, y estos que yo los traía de Luna Market. Para mí son bien prácticos. Entonces, ¿qué podemos hacer? En un plato, manos limpias, vamos a coger nuestro perejil. Este perejil ya está completamente seco y usted simplemente con su mano lo va a triturar, ¿ok? Simplemente con su mano lo va a triturar. Va a quedar lo que son los tallos. Y estos tallos, simplemente usted los va a desechar, los va a tirar, porque no los vamos a necesitar. ¿Ok? Aquí están los tallos. Voy a dejarme enseñarlo. Dejo la cámara. Ahí están, ¿verdad? Esto no sirve. Esto pues, yo lo boto. Entonces, este es el perejil, yo creo que es el italiano, que le llaman el italiano. Si usted lo deja más días, yo lo dejé de una noche para otra, el tallo también se seca y lo puede con la mano, lo puede triturar. Ok, vamos por aquí. Sé que yo soy bien... Ivonne, ¿tú no botas nada? No, es eso. Esto vale $3. Mira, esto vale $3, mis amores. Y este, así ya que viene, ¿verdad? Cuesta 79 centavos. Entonces, lo que hacemos es, pues mire, usted saca esta misma cantidad de 79 centavos, es lo que le vale a usted $3.99. Y yo lo voy a estar enseñando por aquí. Este es el perejil. Bueno, pues ¿qué pueden observar? Que yo tengo ya el perejil. Este es el perejil ya completamente seco. Entonces, esto le dura a usted bastante. Usted va a cocinar. Necesita perejil para lo que son los espaguetis. Y vuelvo y le digo, esta es la cantidad más o menos que viene. Yo creo que es como esta más o menos. Que vale $3.99. Mire, olvídese de eso. $3.99. Ay, no. Y es fácil, como dice nuestro compatriota dominicano. Y es fácil. No, mi amor, no es fácil. Y esta que está aquí, que le gusta la austeridad, así es, que disparatosísimo. Y bueno, tú sí eres bien disparatosa. Bueno. Entonces, usted le pone el nombre, el enrolladito, el que, ¿verdad? Quiero mandarle un saludo a mi hija que está en el hospital, a Mari. Gracias a Dios todo salió muy bien. Gracias a ustedes por las oraciones, ¿verdad? Que me tiene mi hija en oración. Mari salió bien de la operación. Bendito Dios por eso. Miren, mis amores. Así de sencillo, así de fácil, ¿verdad? Se hace nuestro perejil. Miren. Díganme si esto no es una delicia. Entonces, ¿qué hacemos? El otro, este es el enrolladito. Como pueden ver, y hacemos lo mismo. Usted, si usted ve, simplemente... usted ve que no se... Lo verde, esto, pues no. Esto usted lo bota. ¿Ve? Saca esto. Las hojitas así, la tritura con la mano. Por todas estas partecitas así. Y bueno, le digo, si usted deja maldita, pues todo esto también se pone seco. Entonces con la mano lo puede triturar. Pero a mí no me gusta, a mí me gusta así. Que simplemente están las hojitas. Entonces, esto huele bien rico, viene fuerte. Mire, ¿ves?
Ahí está. Vamos a echar este aquí. Vamos a echar este aquí para triturarlo. Entonces, esta es la forma que yo hago mi cilantro, para tener cilantro seco, para tener cebollines. Yo aprovecho ahora que, mire, ahora está los gira el puesto en su casa. Y si usted está en Puerto Rico, que hace un sol terrible, póngalo al sol al mediodía en un cartón o en una toallita para que recoja la humedad. Así quedó mi perejil. Ok, mire qué fácil, qué sencillo. Estas cositas así yo se las quito. Como le digo, usted se las quita si usted quiere. Yo sí se las quito. Usted las puede dejar, pero a mí no me gustan. Quiero mandarle un saludito a Miriam allá en Suecia, que cumplió años. Miriam es venezolana, ella es una de las suscriptoras mías. Hablamos, ella fue la que me dio la receta del pollo, me ha dado recetas de unos platos ahí venezolanos, ¿verdad? Y entonces vamos a estar cocinando comida venezolana próximamente, gracias a Miriam allá en Switzerland. Bueno, mis amores, miren. ¿Ves? Yo le saco eso y eso lo botamos. Lo limpio completamente con la mano, ¿verdad? Ya. Bueno, así quedó. Este es mi perejil. Este perejil está, como yo le diría a ustedes, este perejil es completamente este es rizado. Y el otro que tenía no es el que está el italiano. Ok, así mismo se hace lo que es el cilantro. Recuerde que el cilantro usted lo puede conseguir seco también así. Y esto usted lo pone en su pasta, en su papa, en donde usted quiera meterle el perejil, ¿verdad? Que tiene una receta de perejil, pues aquí está. Ok, así que yo espero que le haga esta receta, le haya gustado a usted. Yo lo pongo aquí. Y esta me salen dos. De este tamaño me salen dos. Entonces, ahí vamos a ver, ahí lo cerré. Ven, me salen dos. Entonces esto no, esto está, déjame buscar otro. Eso sale muy caro, mis amores. ¿Y por qué yo voy a pagar $3.99 si puedo pagar 79 centavos? Tan loco. Te dirán, Ivonne, es que no soy estinche, mis amores. Es que yo digo, si usted lo puede hacer en la comodidad de su hogar, ¿verdad? Es también como los pimientos morrones. Los pimientos están verdes, así, tan carísimos. Mira, ahí está. Y sale, mire. No, sí sale bastante. Ahí está. Aquí yo saqué en este contenedor chiquito que viene siendo, ahí está, aquí tengo perejil. Vamos a poner la cámara para acá. Así quedaron, miren esto, en estos lindos containers, ¿verdad? Y aquí tengo otro container, así que así de fácil, así de sencillo, ese es nuestro perejil. Aquí tengo el perejil italiano y aquí tengo el perejil rizo, que le llaman. Y en estos containers pequeñitos así, vuelvo y les digo, ustedes en Walmart lo consiguen a $3.99. Más o menos, yo creo que este tamañito. Entonces, ¿por qué gastar $3.99 si usted lo puede hacer por 79 centavos? Dándole promoción, ¿ah? ¿Ah? Y bueno, mis amores, me despido. No sin antes decirle que la paz de Dios sea en su hogar. Gracias por compartir mi video. Gracias por regalarme su like. Gracias por sus mensajes. Gracias por su apoyo. Gracias por dejarme entrar a tu cocina. Desde mi cocina a tu cocina. Cocinando con Ivonne. Dios te bendiga y tengas un día bendecido. Y recuerda, siempre demos gracias a Dios por nuestras bendiciones. Y aún ante la adversidad, sonríe que Cristo te ama. Dios te bendiga y hasta la próxima.